Ya. ¿A dónde había quedado? No, activar la cámara. Ya hice. Yo solo quiero hacer lo correcto. Y según la profecía... No hables más de la profecía. La guerra no te dará el propósito que buscas, Atreus. Solo matanza. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Darle la espalda? ¿No hacer nada? ¡Basta! Discutiremos nuestro próximo paso cuando estemos fuera de peligro. De los elfos oscuros. ¡Qué fortuito! Estoy harto de luchar contra los elfos. ¿No pueden dejarnos en paz? ¡Objetivo derribado! Maldito. ¿De dónde están disparando? Por aquí. ¿Dónde? Hice cagar algo. No hay nada más. Elfo de luz. Toma. Eliminado. Por aquí. Ah, loco. Cuidado a la izquierda.
Toma. Me hizo cagar. Allá voy. ¿Dónde? ¡Vamos adelante! ¿Podemos irnos ya? Por favor. Ya casi llegamos. Por aquí. Y ahora se va aquí. Tir, nosotros... Abre la puerta, por favor. Adiós, Tir. ¿Quieres guerra, Atreus? Mira el legado que ha dejado para los baldíos. He tenido mucho más de lo que puedo soportar. Y se fue. Ya. Vamos a ir a explorar acá. No hay que apresurarnos. Debemos ver este desierto por nuestra cuenta. Mira, sé que no podemos confiar en la profecía, pero creo que tampoco deberíamos ignorar lo que vimos. No los estamos ignorando. Lo discutiremos cuando volvamos a casa. Por ahora, quiero buscar al animal herido que escuchaste antes. ¿De verdad? Sí. Bueno, bien. Sí. Muéstranos el camino. Gente. Maldito cuervo. Ahí sí. A la primera. Salve, compañeros viajeros. Atreus escuchó a una criatura sufriendo en el desierto. ¿Con una tormenta como esta? Impresionante. Conoces Alfheim bastante bien, ¿no? ¿Tienes idea de lo que nos espera allí afuera? No, lo siento. Los elfos y yo... Es una historia larga, pero es mejor que nos mantengamos alejados. La colmena es más pegajosa de lo que me gustaría. Pero buena suerte en tu búsqueda. Ponte telas en los oídos para evitar que entre la arena. No te niegues antes de probarlo. Qué sorpresa verte allá afuera, Sindri. Debes odiar la arena. ¿Ah? Es de lo peor.
Pero como Brad tiene prohibido acceder a Alfheim, es mi deber mantenerte bien y fuerte. Entonces, ¿por qué echaron a Brad de Alfheim? No sé si... Bueno, ¿saben lo que es una Noken jugosa? 15, no. Pues. Bueno, gracias a Brock, seguro los elfos sí. ¿Qué es un jugoso? No. No está para... Para eso, niño. Momenta, 15 de defensa. Es la misma lecera, ¿no es? Entonces, el escudo sí lo puedo incrementar. Sus muertes no dolerán mucho. Y... los guanteletes no lo puedo aumentar de nivel. Ese ya va dando el máximo. ¿Cuál será mejor? Esa necesito moneda, pero ¿de dónde saco esa moneda dorada? Ese igual está bueno. ¿No la podré comprar las monedas? No creo. Ceniza divina. Igual la que necesito para mejorar este brazo ardiente, esa no la puedo comprar. Ya, será. Mira esos. ¿Qué son estos animales? Gulones, originarios de Vanaheim. Aunque no sé qué hacen aquí. Nos van a ayudar. ¿Los entrenaron para tirar de un trineo? ¡Qué suerte! Gulones domesticados. Muy inusual. ¿Alguna dirección en particular para encontrar a tu animal herido? ¿O solo disfrutamos del clima? No escucho nada aquí afuera. Quizás primero encontremos una cueva para ubicarnos. ¿Dónde está la cueva? ¿Debería estar?
Creo que el animal está dentro. Lo que sea que está allá adentro está levantando mucha arena. ¿Cómo llegaremos? Hay cantidad de cuevas y túneles. Encontremos uno y veamos a dónde nos lleva. Acá debe ser, ¿no? No. Sí, está aquí. Esa es la salida. Entonces la entrada debe estar para el otro lado. Debe estar por aquí, yo creo. Miren, la entrada a una cueva. Aquí. Pero bájate. Después recorro otro. Primero aquí adentro. Esta cueva se extiende por debajo del desierto. ¿La criatura está adentro? Sí, eso parece. Lo encontraremos si seguimos avanzando. ¿Qué es este lugar? Parece un refugio para los elfos oscuros. Uno de los pocos que quedan, ahora que fueron desterrados del templo. Genial. Ya llegaron a lo malo es que me quitan mucha vida. ¿Ah, sí? ¡Por la derecha, hermano! ¿Sigues en pie? Desearía no tener que luchar contra ellos. Ellos nos atacaron. Bueno, este es su hogar. Y teniendo en cuenta lo que pasó la última vez que estuvimos en Alfheim, ¿realmente puedes culparlos? Acá arriba, primero. Vamos, niño. Eso no va así.
paciencia, ¿una virtud o una amenaza? Depende del lector. Juro que escuché como de esos monos que se esconden. ¿Viste? ¿O es otra cosa? ¿Qué dice ahora? No siempre es así. Algunos animales son solo... Siente lo que ellos sienten, ¿sabes? Y sea lo que sea esta cosa, está sufriendo muchísimo. Ya veo. ¿Por qué preguntas? Tengo curiosidad. ¿De verdad? Soy capaz de sentir curiosidad. ¿Sí? ¿Sí? ¡Detrás de ti! ¡Halo! Me desconcentró. Obviamente no lo puedo abrir inmediatamente. Sí, espera, espera. Creo que sí. ¡Detrás de ti, hermano! Ah, no, no me quito caleta. ¡Lo tenemos! Hola, César. Bienvenido. Y ahora sí. Entonces, vamos a desbloquear ese. Y el otro lo puedo desbloquear aquí. Está cerrado aquí, entonces no se puede todavía. Nunca te interesaste tanto antes. Cuando hablaba con animales o invitaba anillos o lo que sea. Mucho ha cambiado para los dos. Bueno, sí. Solo estoy intentando descifrar por qué ayudarías a un animal cualquiera. ¿No es esto lo que quieres? No, no, lo es. Solo me sorprende que también lo quieras tú. Y ahora sí. ¿Qué me dio? Ah, me dio 2 puntos de recargo. Thank you.
quédate ahí. ¿Estás seguro de que hacemos lo correcto? Si quieres abandonar a esta criatura, nos iremos. Bueno, no, no quiero abandonarla. Pero si tenemos que matar a un montón de elfos oscuros para llegar ahí. Recuerdo a un muchacho que, hasta este instante, acabaría con un ejército de drag para salvar a un animal herido. Pero es que estos dos son dragos no muertos, son elfos. Solo me aseguro de que no estemos repitiendo los mismos errores, involucrándonos donde no deberíamos. ¿Podría hacer algo de este? No, de ahí no se puede. Será lo mejor aquí. Ah, ya sé. Ahora sí. Mira allí, esa bomba debería hacernos de ayuda. ¿Cuál bomba? Ay. Es solo que... ¿Por qué parece que sin importar lo que hagamos en Alfheim, heriremos elfos oscuros? Estamos aquí abajo para ayudar a la criatura que escuchaste. Lo sé, pero normalmente soy yo el que los arrastra para intentar rescatar a alguien. ¿Qué importa tanto? ¿Hay algo que no me estás diciendo? Bueno. Perfecto. Otra pesadilla a la izquierda. Maldita sea.
Me hicieron cagar, weón. Fantasma del gran Gefion. Es el Hafgufa más grande que he visto. ¿Hafgufa? No solo está sufriendo, está intentando cantar. Es la canción de las arenas. Normalmente no cantan así bajo tierra. ¿Eso causa la tormenta? Sí, a juzgar por toda esa colmena que lo agobia, ha estado atrapado aquí por docenas de inviernos. Calma, almuerzo. Te sacaremos de aquí. ¿Qué es ese nombre? Bueno, el último calamarcito que vimos se llamaba Cena, así que... Ah, vaya. Si bien agradezco el intento humorístico, eso, hermanito, es un terrible juego de palabras. Vergonzosa, a decir verdad. Ah, oh, bueno, no todos podemos ser ganadores. A ver. Ahora sí. Listo. Parece que ahora puede moverse, pero aún no puede salir. Mucho de la colmena ya desapareció. Ya podemos soltarla de la superficie. Era la superficie. ¿Por qué lo atraparon ahí abajo? Los Hafgufas excavan, así que no echaría toda la culpa sobre nuestros amigos, los Elfos Oscuros. Pero está atrapado en su colmena. La colmena no pertenece a los Elfos Oscuros, como la luz no pertenece a los Elfos Claros. No es más que otro recurso natural de Alfheim, uno que los Elfos han sabido aprovechar desde tiempos ancestrales. Y si bien los Elfos Claros parecen interesados en acabar con la colmena en su lado, los Elfos Oscuros la usan de forma efectiva en los baldíos. Así que, si despejamos toda la colmena, ¿lastimaríamos a los Elfos Oscuros? ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? No. Entonces liberémoslo. A liberar a la criatura. Ah, puedo mejorar la espada o la lanza Draugr. Acá. Este es el lugar. Podemos liberar al Hafgufa desde aquí. Más feliz. Y miren, la tormenta terminó. Sí, quizás al fin recibiremos algo bueno de nuestros amigos los Elfos Oscuros. Mira, padre, gracias por traernos hasta aquí, pero no tienes que hacer ese tipo de cosas solo para hacerlo evitar el Ragnarok, ¿sí? Esto no fue una distracción. ¿No? Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿No se te ha ocurrido? Quiere pasar tiempo contigo, muchacho, mientras todavía pueda. ¿De verdad? No sabemos lo que está por venir, pero si el Ragnarok se aproxima, quiero disfrutar el tiempo que nos queda. Yo no sé qué decir. Gracias por traernos. Me alegra que hiciéramos esto. A mí también. Acá.
¿A dónde viene? Muere. Ese fue el último esquema. Sospecho que tendrás algunas nuevas empuñaduras de espada en tu futuro. Ya seguimos. Mir, hace un tiempo mencionaste los cuervos de Odín. ¿Qué evitará que los use para aparecer y secuestrará a quien quiera? Consentimiento. La única forma de viajar junto a los cuervos de Odín es por decisión propia. Entonces no es tan malo. De suerte permanentes. Mimir, dijiste que las almas tienen cuatro partes. ¿Eso significa que puedes perder parte de tu alma, pero no toda? Sí, forma, mente, dirección y fortuna. Si pierde cualquiera de ellas, todo el ser sufre. Aún así, a veces solo se necesita la fortuna. Solo pregúntale a tu padre. Mi éxito no viene de la suerte. Ah, la frase de los siempre afortunados. Ya, es hora de la pelea. Prepárense. ¿Dónde se ganó? Hermano, esa sombra encontró un lugar alto. Toma.
caminando. No me queda nada. No. Estas runas. Entonces, ¿cuál es tu poema de Kavasir favorito, hermano? ¿Por qué elegiría un favorito? Ya me dio. Raíz de montaña. Atreus, estás mejorando más rápido. Quizás algún día sea mejor que tú, ¿no? De lo contrario, yo fallé. Oh. Continuamos. ¿Qué más hay por acá? Go. Obviamente todavía no puedo pelear con los Berserker y aparte que esos son tres los de acá. Aquí. Este es un poco complicado. Ahí está. Debo recordar preguntarle a Tyr sobre sus viajes a las tierras más allá de los mares. ¿Quieres viajar por el mundo? No lo sé. Quizás ver nuevos lugares, descubrir más sobre mí. Nada por acá. Acá. Nada más, aparte de eso. Es algún tipo de arpa. Puedo tocarla muy bien, ¿sabes? Yo no. Y prefiero que siga siendo así. Mimir, hablaste sobre cómo el alma de Fenrir se dirige hacia la luz de Alfheim. Pero eso porque era un lobo, ¿verdad? Sí, si hubiera sido un dios o un humano que murió en batalla, una valquiria lo hubiera llevado al Valhalla o a Folfactor. Si hubiera sido un humano o un dios que murió fuera de la batalla, sería desterrado a Helheim. Pero Fenrir era un lobo, así que su alma se unirá a todas las demás en Alfheim. Aquí viene pelea. Sí, como la de tu madre.
Ya, estoy listo. Más malditos Drácula. Cuenta las historias de una emperatriz cruel, muy enojada como para morir. Ya veremos. Lo hice cagar. ¿Me queda algo más aquí o no? Creo que eso funciona ahí. Creo. Padre, ¿podemos construir juntos una lira? El instrumento. ¿Por qué? Cazamos, entrenamos. Esas son las únicas dos cosas que haces para distraerte. No son distracciones. Ah, por supuesto que no. Solo pensé que sería lindo aprender algo de música. Podrías enseñarme y... No, es estúpido. Olvídalo. Ahora tengo que dar la vuelta. Creo que ahora estamos listos en esta reunión. Voy a ir a Nifelheim a ver el cofre. ¿Qué tal el escudo, muchacho? Está bien. Siempre supe que Sindri era un gran herrero, pero este escudo mágico se siente natural. El escudo está bien hecho, pero tú lo usas con habilidad. Gracias. Vámonos. Cuenten conmigo. Espera. Quiero mejorar el... El fuego es un desinfectante y es muy higiénico. Calentaré la forja. Ya me voy. Nifelheim. Allá vamos. A ver la cuestión de los cofres. Destruir a los cuervos de algún modo libera sus espíritus. Es bueno saberlo. Liberar. Bueno, al menos los libera del control de Odín.
Ya, eso lo ato. Ahora me devuelvo. Sí, la puedo mejorar. Bueno, la puedo mejorar, pero cuando esté la cosa es simple. Bien, espero que Tira haya tenido tiempo para encontrar el equilibrio o lo que sea. Yo también. Por momentos, aunque muy fugaces, me recordó al antiguo dios de la guerra. No hay nada de malo en oponerse a la guerra o a la profecía. Me parece justo. Es difícil saber qué quisieron decir los gigantes con eso. ¿Acaso yo solo recuerdo que predijeron todo nuestro viaje a Jotunheim? Si los gigantes vieron a Tyr liderando ejércitos en el Ragnarok, yo les creo. La pregunta es, ¿cómo hacer que Tyr se lo crea? Maestro Kratos, quisiera hablar con usted. Ya, dale, ven. Habla. Si alguna vez necesita mi servicio, si no estoy presente, instale estas útiles campanillas tubulares para que me avise. Solo lance su hacha, golpee las campanillas tubulares y yo me haré cargo de sus necesidades. ¿Quisiera practicar un lanzamiento? ¡Un lanzamiento magnífico, Maestro Kratos! ¡Es todo un profesional! Muy bien, ahora ya sabes cómo contactarme. Y bien, ¿había algo más de lo que quería hablar? Tengo una pregunta. ¡Espléndido! Me encanta ofrecer mi tutela a los inquisitivos. Sobre la saliente, junto a esa puerta, vi a unos dragones. ¿Dragones? Oh, no, joven maestro Atreus. Esos son Lingwyrms, la nidada de Nidhogg. ¿Nidho? ¿Esa es la madre? Correcto. Ella también es una pieza vital del círculo de la vida de Yggdrasil, por así decirlo. Yo cuido las ramas acá arriba, mientras Nidhogg masca las raíces para evitar el crecimiento exuberante. Balance delicado. ¿Entonces son amistosos? Bueno, no son ni remotamente tan cordiales como yo, pero no hay motivo para esperar que sean hostiles mientras los dejemos en paz. Nidhogg es una matriarca severa, tan protectora de sus crías como determinada a enseñarle disciplina apropiada. Eso parece. Familiar. Entonces, hasta nuestro próximo encuentro. Adiós. Bueno, verte de nuevo, jovencito. ¿Puedes ayudarme? Ah, claro. Podemos comer cuando quieras, Kratos. El estofado se pone más sabroso. ¿Qué? Sí. ¿Cuánto aumenta eso? Estaba un poco sobrepasado antes. No la veo. Es muy curioso. Nada me da más tranquilidad que cocinar. Está conservado tanto tiempo. ¿Por qué? Entonces, en verdad, no nos ayudarán. Siempre podrán contar con mis sabios y fieles. Ya. ¿Sabes lo que le pone a ese supuesto estofado, no? ¡Vegetales! ¡Unos malditos vegetales que saca de la tierra! Eso no está bien. Atreus, come. Atreus, come. Cuidado. Gracias. Disfruten. Disfruten, amigos. Bueno, eso lo veremos. Eso lo veremos.
Y aquí tienes. Comida de campeones. Suficiente. Dije que no hablaríamos más sobre eso. Sí, por supuesto. No quise ofender. No estoy ofendido. Solo es una palabra. Una palabra que nubla tu juicio. Entonces, ¿de verdad piensas que no significa nada? Después del viaje que nos mandó mamá y todo lo que vimos en Jotunheim, ¿para qué fue todo eso? ¿Nunca lo piensas? Cada día. Pero no puedo creer que su propósito fuera inspirarte a tomar riesgos absurdos. ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Cuento contigo para mantenerte a salvo. Ser inteligente. Pero... y aplicar tu juicio como hombre y no como un niño. ¿Y si la única alternativa es que Loki vaya al bosque de hielo? Eres Atreus. Mi hijo. Nada más. ¿Me escuchaste? Ya no tengo hambre. Se arrojó al Atreus. Mis palabras fueron desafortunadas. En verdad debes comer. Todos los días hay gente que reza por comida. ¡No lo entiendo! ¿Por qué se habla de Loki, el campeón y el bosque de hierro si es todo mentira? ¡Él es tan! ¡No! ¿Me permites darte el mejor consejo de este día? ¿Y quizá de toda tu vida? Duerme. Así se resuelven todos los problemas que atormentan tu mente. Claro. Bueno, dormir suena genial. Es en serio. Yo también. Ya sal de aquí. Ya me fui. No, contacta parte con Atreus. Bosque de hierro. La máscara. ¿Qué? Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. ¿Qué sucede? ¿Era una máscara? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. ¿Dónde estoy? Es que no hablas de otra cosa. Una y otra vez. O resuelven las cosas o cállense. ¿Problemitas de personitas? Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas. Recuerdos. Y no agradables. ¡Rompiste el puente! ¡Solo así se entra a Jotunheim! ¿Qué quieres? ¡Suéltalo! ¡Truma! ¡No entiendo! Como sea. Como sea. Como sea. Como sea, como sea, como sea, como sea.
como sea. ¡Ey! Como sea, ¡no huyas! ¿Puedes decirme como dónde sea, estoy? Como sea. ¿Quieres parar? Debo salir de aquí. Muy bien. Debería pagar por lo que dijo sobre madre. No. Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que queramos. Por favor, espera. Por favor. ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mucho mejor que el de madre. Por favor, detente. ¿Qué vas? ¿Dónde estoy? Calma. Lobo. Oye, ¿a dónde vas? ¿Te sigo? Bueno, no, a las supongo que iremos por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Me entiendes? Entonces, ¿a dónde vamos? Entendido. Estaba soñando algo muy extraño y como que me desperté aquí. ¿Este es el bosque de hierro? ¿Tienes idea de cómo llegué aquí? ¿Soñé el camino hasta aquí? O sea, supongo que eso debe haber pasado. Estoy aquí. ¿Olor? ¿Qué olor? Oh, podría ser Fenrir a quien hueles. Ojalá estuviera aquí para conocerte. Hay muchos, ¿eh? ¿Qué es ese olor? El aire aquí es, no sé, ¿más dulce? Tal vez sean estos árboles. Si fueras a comerme, ¿me lo dirías? Es una broma, ¿no? Nunca había visto un bosque como este. ¿Por aquí? Todavía no termino. ¡Ah!
La pintura está hecha con corteza de los árboles del bosque de hierro. Absorben los recuerdos del bosque de modo que la pintura también los recuerda. Recuerdos del pasado y del futuro. No quiero mancharla de sangre. ¿Sabes quién soy? ¿Qué pasa? ¿Quién soy? A ver. Llevo toda la vida esperando este momento. Tu aspecto es más raro de lo que creí. Lo siento. Fui grosera. Un poco. Maldición. Ya estoy metiendo la pata. Es que eres la primera persona con la que hablo en mucho tiempo. Y lo raro puede ser bueno. Gracias. Empecemos de nuevo. Soy Anger Boda. Debes tener muchas preguntas. Sí. ¿Dónde estamos? Sígueme. Pronto tendrás respuestas. Te sigo. Bueno, algunas. Cuando dijiste que me conocías... Como dije, pronto tendrás tus respuestas, Loki. Claro. ¿Ese no es tu nombre? No. Sí, mi nombre. Soy Loki. Hola. Por aquí. Yo tomaré mi propio camino. Entonces, ¿dónde estoy? Estaba en una niebla extraña. Oh, oí que Utangar puede desorientarte. Aún así, estás a salvo aquí en el bosque de hierro. Pensaba que el bosque de hierro no era real. Astuto, ¿verdad? Odín no era buscar el bosque de los gigantes y cree que no existe. El bosque de los gigantes. Así es como algunos lo llaman. O lo llamaban. ¿Qué es eso? Un broche. Es grande. Comparado con... Creí que los gigantes no eran todos... gigantes. Entonces, ¿qué haces aquí? Pintar, buscar comida, sobrevivir, conservar lo que pueda. Pero, ¿por qué esperar por mí? Porque mi destino es contarte el tuyo. ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Quieto! Hay más, ¿no? ¡Fáquenle! ¡No te cubro! ¿Murieron? Tienes habilidades con ese arco. Yo... que... Gracias. Gracias. ¿Y qué hacías antes de venir aquí? Sobreviví a Fimbul Vulter. Espera, ¿eso existe aquí? ¿Sabías de él? Sí. Estaré por encima de ti, pero sigue yendo por donde vas. ¿Es Gota de Maya? ¿Qué pensaría en Brock y Sindri de eso? ¿Quiénes? Oh, son como una especie de tíos. ¿Cómo? Los gigantes de Midgard son raros. De hecho, son enanos. Aún es raro. Creo que no puedo creer que aquí también hay pesadillas. Acá. Yep.
nada mal. Gracias. Espera, ¿qué? Parece que vas por el camino correcto. Oh, sí, totalmente. Toma. Estoy muy bien, he conocido a otro gigante viviente. Tal vez uno encargado de mi destino. ¿Qué? Lo siento, estoy muy emocionado de hablar contigo. Bueno. ¿Por dónde ahora? No me acuerdo, Por acá. Todo está bien, ¿verdad? Sí, solo estoy en un bosque mágico que no debería existir, hablando con otra gigante y ella es... Sí. ¡Yata! ¡Te tengo! Gracias. Supongo que sigo aprendiendo. ¿A dónde vamos? Mi madre pintó sus visiones, profecías. Pensé que te gustaría verlas. ¿Dónde están tus padres? No están por aquí. Están... Oye, sé que tienes muchas preguntas, pero... ¿Eso está bien? Lo siento. ¡Loki! Oh. Lo tengo. Dime cuándo. Ahora. ¡Suéltame! ¡Valkyrie! A ver si te gusta. Pelea bien. Incluso somos campeones. Gracias. Tú también. Ya. Sigamos. ¿Me ayudas? Oh, claro. Espera. Bueno, ahora tú. Vaya. Ese es el medallón de Ivy. ¿Una carrera? ¿Qué? La carrera, ¿no? Podría ir más lento. Vale. Voy ganando. El primero en salir del medallón gana. Va a caer. Bueno, me ganaste. Bueno, ya conocí el camino. Fue como hacer trampa. Los he visto antes. Deberías saber cómo derrotarlo. Por lo general no están animados por aquí. ¡Qué suerte tan loca! No, solo eres Loki. ¿A dónde voy vos? Me van a matar.
Maldita sea. ¡Giafa! Casi llegamos a los santuarios de mi mamá donde pintó las visiones de Groa. Era su manera de asegurar la continuidad del legado de nuestra gente, a pesar de los grandes esfuerzos de los Aesir. ¡Oh, vaya! Hoy verás mucho más que almejas, Botón. Eso espero. ¡Aquí! ¡Hola! ¿Eso no es magia, Bani? ¿De dónde crees que la aprendieron? Aquí estamos. ¿Vives aquí? Ajá, por aquí. Espera, ¿este es mi santuario? Quería verlo de nuevo. Para muchos gigantes hay belleza en aprender tu camino y transitarlo. ¿Listo? Por supuesto. Sí, otros ven el futuro y se vuelven locos. Ya vi esto antes, donde esparcimos las cenizas de madre. Estaba en la pared. Todo ya había sucedido de la manera prevista. Pero esta parte estaba dañada. Ah, somos nosotros. ¿Qué hay en la bolsa? Ah, me pregunto quién es. Espera. No, no. Eso no está bien. Eso no puede ser lo que sucede. Oh, no. No, no, no. No, esto no es real. El bosque de hierro no es real. El Utangard no es real. ¡Nada de esto es real! ¡Ah! Oye, oye, oye. Espera, espera, si estás bien. Estará bien. Oye, mírame. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, cálmate. Cálmate. Todo está bien. Solo respira. Está bien. Oye, oye, respira. Respira. Bien. Muy bien. ¿Ves? Todo está bien. Vamos. Vuelve. El sol se está ocultando. Está bien, estás bien. Lo siento. No sé qué pasó. No, no te preocupes, les pasa a todos. ¿Eso les pasa a todos? No la parte del lobo, pero asustarse por su futuro. ¡Ese no puede ser mi futuro! ¡Dice que sirvo a Odín y que mi padre muere! ¡No hay forma! Mira, es la única forma en la que suceden las cosas. Mientras antes lo aceptes, mejor. Ay, mierda, eso también fue duro. Mira. Olvídate por ahora. Olvida el futuro. Olvida a Loki. Eres un gigante. Y claramente estás por recibir poderes que aún no entiendes. Vamos, caminemos. Puedes ayudarme con algo y te enseñaré cosas. Cosas de gigantes. Vamos. Vamos.
Sé que esta parte no me Loki, necesito tu ayuda. Oye, gracias por tomarte el tiempo de buscar esos bulbos verdes adicionales. Los animales te lo agradecen, y yo también. ¿Qué es esto? Aquí, sígueme. ¿A dónde vamos? Vamos a conseguir un poco de comida, plantar unas semillas, lo de todos los días. Pero primero, quiero que conozcas a alguien. Loki, te presento a Yala. Hola, Yala. Un placer conocerte. Oh, wow, es una chica grande, ¿no? Sube. Ahí voy. Buena chica, Ganga. Así que supongo que sabes todo lo de campeón de... ¿Jotnar? Sí. ¿Quieres que te llame así? No, Loki está bien. ¿Seguro? Campeón. Entonces, ¿a dónde dijiste que íbamos? Tenemos que recoger frutas. Si seguimos el río, deberíamos encontrar algunas. Aquellas flores por allá. Silencios. Bueno. No, así se llaman. Solo crecen en Jotunheim. Mi madre y yo solíamos dormir la siesta en ellas cuando mi abuela y ella se peleaban. Era uno de los únicos lugares donde ella encontraba paz. ¡Ajá! Aquí hay una. Agarrémosla. ¿Para quién es? Los lobos tienen que comer, ¿no? Nunca había visto una fruta así. Se llaman bulbos verdes. Mi madre me hacía comer uno diario, para ser fuerte. Pero saben asqueroso. Aunque parece que sirvió. ¿Perdón? Parece que le gustas. ¿Podrías tomar ese? Lo tengo. Esos lobos, ¿te encargas de ellos? Lo sé, son buenos amigos. No puedo esperar a conocer más. ¿Cuántas frutas más necesitas? ¿Tienes prisa por irte? No, solo debo salvar la vida de mi padre, aparentemente. Loki, tenemos tiempo. Veo algunas frutas allá arriba. Entonces deberíamos estar ahí. A subir entonces. ¡Arriba! Espera, ¿hablabas conmigo o con el Jack? Déjame ayudar. Gracias. De nada. ¡Oh, wow! Después de ti. Escucha, sé que nos estamos divirtiendo y todo eso, pero quizás deberíamos hablar sobre lo que viste en el mural. Lo que vi nunca sucedería. No me uniría a Odín, especialmente si por eso pierdo a mi padre. Si aprendí algo de mi madre, es que estas cosas terminan haciéndose realidad de una forma u otra. He aprendido de mi padre a cerrar el corazón. Pero ahora no puedo. No por esto. No alcanzo. ¡Ven! Ahora sí. Vámonos. ¿Sabes? Puede que haya pensado en ir a Asgard, pero nunca lo haría. ¿Sí?
Mi padre no me ayudaba a descubrir mi destino. Pero cuando Odín y yo estuvimos a solas, se ofreció enseñarme. Si estuviste a solas con Odín, te salvaste de morir fácilmente. Es decir, no tan fácilmente. ¡Taca Utmundum! Más fruta no la necesitamos, pero podemos recogerla. ¿Cómo sabes si ya maduró? Mis padres me enseñaron. Es un juego intuitivo. Entonces, no se puede estar seguro de todo lo que va a pasar. Estoy segura de lo importante. Oh, Yala no puede meterse bajo ese tronco. Eso es. Vamos, chica. Conseguir ingredientes, alimentar a tus animales. ¿Haces esto diario? Si no lo hago, morirán. Parece mucho para alguien de tu edad. Nuestra edad. Cierto. En una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre, dijo que lamentaba no poder protegerme, que tuviera que crecer todo. Al menos se disculpó. Los padres hablan así, ¿eh? Vamos. Ya sabes, tal vez Odín te necesita para algo. Oh, tal vez no es lo que parece. Tal vez estoy engañando a Odín. Ah, ¿el engaño es algo que se te da bien? Le mentí a mi padre un par de veces. Ah, un maestro del engaño. Los bulbos verdes van en este balde. Oye, si necesito arreglar mi arco o algo, ¿puedo...? Claro, tengo algunos suministros en mi caja de herramientas. Por cierto, dejé algo para ti en mi caja de herramientas. Búscame junto al Yala cuando quieras irte. ¿Se puede andar por aquí? Todo lo que quieras. Tengo que ir de nuevo. Bien. Interesa, ¿no? ¿Por qué? Eso. ¿Dónde se metió? No. ¿Qué sigue? Bueno, ahora es cuando suelo cosechar las raíces de vid que mezclo con ellos. Quiero decir, a menos que aún quieras irte. No, puedo quedarme. Yo quiero quedarme. ¿Sabes? Yo también pinto. Bueno, dibujo. ¿Qué dibujas? De todo. Monstruos, artefactos, lo que sea que padre y yo encontremos en nuestros viajes. Ah, ¿tu padre también es artista? No. Hay raíces por aquí. Tranquila, chica, puedes lograrlo. ¿Tienes algún animal que pueda ir más rápido? No te ofendas, Yala. Por supuesto que sí, pero no pueden llevarnos a ambos. Esto es mucho más fácil. Sí. Tengo esta. Hay más en el camino. Toma solo lo que necesites, ¿ves? ¿Qué? No necesitas eso, las raíces se cortan fácil. Listo, solo quitaré un poco. Con un buen giro debe bastar. ¿Así? Exacto. ¡Ya vamos, ya vamos! Por aquí hay más raíces. Oh.
Realmente no le agrado. Claro que sí. Pero es que, aparte de mí, la otra persona con la que pasó el tiempo... ¡Rocket! ¡En la cresta! Cuando cambio, como si no tuviera el control. ¿Necesitas tenerlo? De acuerdo, anda ahora. ¿A dónde se metió? Al menos hay algunas raíces allá abajo. Tómalas mientras buscamos una salida. Sin cuchillo, ¿recuerdas? Sí. Supongo que no es una pérdida total. ¡Falkelet! Quizás no quite raíces por un tiempo. No eras tú. Oye, parece que se abrieron camino por allí. Alcancemos allá antes de que aparezcan más. Estás bien. ¿Pero qué hay de ti, Loki? ¿Qué sientes cuando cambias? Solo... furia. Una parte de ti desató al lobo con esa ira. Tal vez solo necesitas encontrar una parte que la guíe. ¿Cómo? Puedes luchar sintiendo toda clase de emociones, no solo ira. Si la ira lo desata, quizá otra te ayude a seguir siendo tú. ¿A dónde va este puente? Espera. Lo disfrutaste, ¿verdad? Tal vez. De nuevo en casa. Sí. Dejemos estas raíces en el balde allá a la izquierda. Luego, tengo una última cosa que mostrarte. ¿Cuál es la última cosa? ¿Estás bien? Sí, solo... deberíamos volver hacia el agua. Por aquí. No hay problema si nos quedamos un rato más. Quisiera, ya sabes, reparar algunas cosas. Sí. Vámonos. ¿Tú puedes convertirte en algún animal? Aún no, pero para ti, eso puede ser algo de los dioses y no de los gigantes. Oh. Gracias por recordármelo. Perdón. Bromeaba. Por el túnel a la derecha, Yala. Hacia allí vamos. Sin salida. Hola. Este hechizo me gusta mucho. Esconde este lugar perfectamente. Quizá fue por eso que no pude percibir a otros gigantes cuando vinimos, padre y yo. ¿Qué es
Deja subir, Melu. Entonces, ¿y esa alma en tu cuchillo? ¿Qué cosa? Hay un alma dentro de tu cuchillo. ¿Sabías eso? No. ¿El alma de quién? ¿Sabes? Quizás deberías mantenerla allí hasta que lo comprendas. ¿Y cómo? Yo no voy por ahí robando almas. Por lo general ya las he tardado un poco. ¿Qué haces? Me despeja la mente. Quiero ver cuántas veces la puedo hacer rebotar. ¿Te animas? Parece fácil. ¿Te ayudo? No, creo que ya sé cómo. Quizá, sí. ¿Y ahora te ríes de mí? No me río de ti, solo... ¿Ah, no? Me río de la situación. Ajá. Bueno, tal vez sí necesito ayuda. Tú puedes, lánzala de lado. Lo importante es saber cuándo soltar la piedra. Bien, mira. Toma. ¿Dónde voy? ¡Cuidado! ¿Qué más queda? Queda otro que lanza todavía. Ahora que a eso, ¿no? Ese no contó. Mi último lanzamiento. Oh, mejor. Salió un dragger del agua. Excusas. Podemos volver a intentar más tarde. Lanzando sin mí, ¿eh? Bueno, tengo que mejorar. Sí. Ah. Muy tarde. Tienes que soltar la piedra antes. ¡Sí! ¡Ya casi! Ya casi. ¡Wow! ¿Viste eso? Vámonos. ¿Ahora dónde vamos? Tengo algo para ti. Una especie de regalo. ¿Debería asustarme? No. Yo
No tengo nada para ti. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Somos los únicos gigantes que quedan? Más o menos. Es complicado. Quiero saberlo. Será mucho más fácil mostrarte. ¿Qué pasa con mi profecía entonces? Si es cierta, ¿qué crees que debo hacer? No importa. No puedes cambiar tu destino. Puedes intentar lo que quieras para evitarlo, pero igual sucederá. ¿Me estás diciendo que nunca nadie ha cambiado su destino? A ver, sí, tal vez algunos detalles cambien, pero el punto final sigue siendo el mismo. Es mejor recorrer tu camino que oponerte a él. ¿Qué es eso? Un elevador. Tendremos que dejar a Yala. Vamos a subir. Farah. ¿No te ves muy entusiasmada con aquello del regalo? Significa que estamos llegando al final. ¿Y eso qué significa? Lo entenderás cuando lleguemos. Es el momento de cumplir el final de mi profecía. Sígueme. Sigamos. Entonces. ¡Valkyries! Por aquí, saldremos por el Valle de los Caídos. ¿Qué les pasó? Se cansaron de vivir temiendo a Asgard, así que se escondieron. Dejaron cadáveres para confundir a Odín, por si encontraba cómo llegar a Jotunheim. ¿Dónde se escondieron? Ya lo verás. Yo puedo.
Más canicas. Espera, ¿las has visto antes? Estas no, pero encontré unas en Midgar. ¿Dónde? En los murales de tu madre. No, pero eso no es. Hay más afuera. ¿Qué son? Solo mira. Tiasi. ¿Crowder? Oye, cuidado. Vara. Gigantes. ¿Esto era de los gigantes? Estos son los gigantes. Podían elegir entre quedarse en Jotunheim, esperando que Odín encontrara la forma de masacrarlos, o esconderse. Mi padre ayudó a que sus almas se convirtieran en esto. Y antes de morir, me las dejó a mí. Dentro de ellas encontraron paz. Ahora son tu responsabilidad. ¿Estás segura? Bueno, es lo que vio mi madre. Se supone que debes saber qué hacer con ellas cuando llegue el momento. ¿Y cuándo será eso? No lo sé. Regresemos. Esta es una enorme responsabilidad. Lo es. Y es toda tuya. Oye, ¿estás bien? Sí. Sí, pues solo terminé. Supongo. Ahora que te las di, ya hice mi parte en todo esto. ¿Puedes venir conmigo? ¿Podríamos pelear juntos contra Odín? Si tuviera que pelear a tu lado, no desaparecería de tu maldito mural a mitad de camino. Entiendo. Bueno, no deberíamos separar el grupo. ¿No crees? Sigamos. Ya vámonos. El pico más alto de los reinos. La única otra vez que estuve en Jotunheim, estuve allí con mi padre. ¿Conoces los dedos del gigante? Ahí esparcimos las cenizas de mi madre. Oye, solo por un estúpido mural, tu historia no tiene por qué acabar. Lo sé, o sea, tengo planes. Es solo que lo de los gigantes se terminó, entonces, ¿en qué me convierte eso? ¿Una amiga? Espera, ¿sentiste eso? ¿Sentir qué? Ayúdame con esto. Deberíamos volver con Yala. Algo se siente raro. Vamos a ver. ¿Yala? Angerboda, ¿podrías ayudar? ¿Ella está bien? ¡Loki! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡No pasa nada! ¡Puedo manejarlo! ¡Ve a ver a Yala! ¡Volveré! ¡Horda Uta! Ah, es que las tijeras son monos.
Toma. ¡Algerboda! ¿A dónde fuiste? ¿Hola? Aquí arriba. ¿Ya le está bien? Sí, estaba bien. Lo siento. Vámonos. Y... ¿estas canicas son lo único que queda de los gigantes? No de todos. Algunos desaparecieron. Pero, ¿dónde podrían estar? Por lo que sabemos, en los 9 reinos no están. Ya fueron a otras tierras. ¡Fara! Más allá de esas rocas hay un sumidero. Ahí es a donde vamos. Deberíamos... ¿Estás pensando en algo? Nadie creía que este lugar fuera real. Van a estar tan sorprendidos. Loki, no puedes contarle a nadie sobre el Bosque de Hierro, ni a tu padre. Este lugar se mantiene a salvo porque Odín no lo está buscando. Mis hechizos pueden mantener a raya a los animales, pero si Asgard viniera a buscar... Entiendo. Disculpa. No se lo diré a nadie. Eso espero. Vámonos. Hola. Abnu, tenemos compañía. Mira eso. ¡Wow! Hola. Adiós. Oye, encontré otro bulbo verde. Quédate, lo usaremos más para alimentar a los animales. ¡Yo! Cuidado con el sumidero más adelante, hay muchas criaturas ahí. Solía conseguir muchos suministros para pintura allí. ¿Sí? Acabémoslos. Tus implementos de pintura son importantes. Sí, eso es lo que quieres hacer. Claro. ¿Por qué no? Lina. Perfecto. Oye. Oye, yo... ¿Mató una flor? Es un regalo. Gracias, pero... guárdalo tú. En fin, buscamos nidos de sabandijas. Me darán los suministros que necesito, así que mantente alerta. No me gusta esta parte, que pases verdes. Está muy oscuro aquí abajo. Yo lo arreglo. ¡Sabandijas! ¡Unido! ¡Aquí están por todos lados! Tengo otra. Si podemos encender más antorchas, podremos ver, eliminarlos y tomar los objetos de ellos. Hagámoslo. Tú ve al frente, yo encenderé las antorchas. Esto ayudará. Mucho mejor. Creo que estamos cerca de otro nido. Tengo otra. Entendido. ¡Valkyrie! ¡Dolió!
¿Qué? Nada más aquí. Vámonos. ¿Cómo vas, campeón? Este es mío. Vieja. Dime si ves más antorchas, las encenderé para que podamos seguir avanzando. Es muy fácil perderse aquí, ¿eh? Vamos, hablemos con esto. ¡Kiyoko! Aquí abajo hace más frío. Nada comparado con Midgard. Nada por acá. ¡Toma esto!
cuidado, estos nidos no solo están allá abajo, también pueden estar en caminos más altos. Liz. Por acá. ¡Parece que dolió! No deben quedar muchos. Me quito caleta de vida. Tengo una idea. ¿Y si vienes conmigo? ¿A dónde? A Midgard. A los otros reinos. Donde sea. No creo que sea muy buena idea. Mis animales me necesitan, pero fue una linda oferta. Supongo que terminamos, ¿no? ¿O queda algo? Todavía quedan algunos nidos. Eliminémoslos. Por acá ya poseo. ¿Dónde están esos nidos? Nada calladitas. ¿Por acá? No, no hay nada aquí. ¿Por qué camino tengo que irme? No. Por acá. Creo que hay otro cerca. ¡Toma esto! ¡Tiempo! Ay, pero luego con esta trampa. ¡Me tengo! Creo que es todo. Gracias. ¿Te sientes mejor? Un poco. Volvamos. Ya vámonos ahora. Era obvio que alguien se enojaría si destruíamos sus nidos. Era necesario. A ella no le importa. ¡Urba, usa! ¡Oh! ¡Bien, listo!
me queda uno aquí. ¿A dónde voy? ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Lista para salir de aquí. Para mejorar la... Abro por aquí, ¿no? Que por ahí no tenía que... ¿Sabes? Pensé que conocer mi destino me cambiaría en algo. Pero sigo siendo yo. ¿A ti te pasó igual? Siempre vas a seguir siendo tú, Loki. De lo que se trata es de aceptarlo. ¿Y tú ya lo aceptaste? Eso creía. ¿Desandamos el camino? Nah, llegaremos más rápido por el sumidero. Ya vamos. Oh, una pregunta. ¿Como tu madre tenía visiones, todos los gigantes predicen el futuro? Algunos, en sueños. Ah, sí. Hace un tiempo soñé con Thor. ¿Con Thor? Y se hizo realidad. Apareció en mi casa. ¿En serio? Suena casi como una pesadilla. Sí, algo así. ¿Qué son? ¿Luciérnagas? ¿Son peligrosas? ¡Qué lindo! Nada mal. Sí. Justo a tiempo. ¿Para qué? Oh, vaya. Sé que todo esto ha sido extraño y bastante, pero me alegra que vinieras. Sí, igual. Ahora que sé cómo regresar aquí, puedo venir cuando quiera, ¿verdad? ¿Cuándo? No lo sé. Cuando todo se calme. O sea, ¿después del Ragnarok? Sí. Claro. No creo que vaya a estar ocupada. Vamos, chica, puedes lograrlo. ¿Y esto? Un atajo. Buena chica. Tú puedes, Yala. Confío en ti. Démosle un descanso a Yala. Realmente fue en serio lo que dije antes, ¿sabes? Sobre tus pinturas. Son muy buenas. ¿Intentas levantarme el ánimo? Sí. ¿Funciona? Pregúntame de nuevo, Emma. Ya era hora. Ya es muy tarde para lloriquear. Ahora. Ay, maldita sea. ¿Quién dijo eso? Graila, ella. ¿Qué le pasa? No, no puedo.
sentir nada. No hay nada que sentir. Graila liberó su alma. ¿Sabes dónde vive? ¿Qué vas a hacer? Ya enterré demasiados lobos este invierno. Sígueme. Ya. Hasta aquí no. Chaito. Adiós, señor.